también dan misas. Should I put the mask on or what? Probably. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Good too, babe. All dressed up. Mm-hmm. You trying to take some pictures? Is the guy coming too? I don't know. Nacional de Cristo Rey de la Paz les da la más cordial de las bienvenidas y les invita a participar en la Santa Eucaristía que dará inicio en unos momentos más. Antes de comenzar con la celebración eucarística, les recomendamos guardar hasta la distancia, por lo tanto no se debe mover las sillas de su lugar. Todos deben usar debidamente su... Ya llegamos. Ajá. ¿Dónde? Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, oh Señor, ten piedad de nosotros. Poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer nuestra celebración eucarística por todos ustedes, peregrinos, no sé, por sus familias, sus necesidades, sus enfermos, sus proyectos, para que el Señor les ayude conforme a su voluntad. También vamos a pedir por nuestros fieles difuntos, hoy de manera especial. Vamos a pedir por el eterno descanso del padre Leonardo Lona Patlán. Este padre fue el sexto rector de este santuario. Hoy ha sido dado a la casa de su padre. Pedimos también por el eterno descanso del señor Juan García Romero, para que se nos dé la gracia de la pérdida por nosotros. Que le voy a estar celebrando la memoria de los sanados Patricio Pagano y Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia. Perdón. Sí. Oremos. Dios nuestro, que te dignaste instruir a tu Iglesia con los ejemplos y enseñanzas de los santos obispos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, haz que aprendamos humildemente tu verdad y por la caridad la pongamos en práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios,
por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Y la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él, como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para cuando Él se manifieste. Juan, el Bautista, tenía la misión de anunciar que Cristo, el Mesías, vendría para el perdón de los pecados. Y para esto Juan, el Bautista, se encamina al desierto y después se camina al río Jordán para anunciar a las personas el arrepentimiento. Juan bautizaba en el río Jordán como un signo de que las personas que estaban arrepentidas de sus pecados, bueno, cada vez que Juan ponía el agua del río Jordán. Gracias.